cuentas con algún grupo de trabajo? ¿Qué? Bueno, qué, yo... ¿Tu respaldo? ¿Cómo haces tú? Mi respaldo es mi familia. Mi mamá, mi papá, mis amigos y la moña. La moña que uno hace. Siempre no como con la moña que hago como para tomar ni nada. Yo me gano algo y estoy pensando en qué puedo hacer con eso. Es de que hace una canción así, así, que hace un video. Y yo junto, no, el video también vale tanto. 3 meses, yo junto para el video y hago mi cosa, si me entiendes. Pero está pasando una vaina bacana con la champeta. Que mira, artistas como tú, artistas no, quizás aquí en la ciudad todavía tu nombre todavía no, así, así. No está consolidado y mira cómo se te abren las puertas. Algo está pasando con el género. Así es, claro. El género cada día va creciendo más y se están viendo muchas colaboraciones internacionales. Y como se vienen muchas cosas grandes para champeta. En el nombre de Dios. Edgar Junior es Peluque TV. ¿Qué tal, mi gente de Peluque? Otro capítulo más. Estoy aquí con John System, un artista de la boquilla para el mundo. John System, saluda a la gente de Peluque. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy John System y estamos activos con ella, mi hermano. Gracias por siempre la invitación ahí. Eso. Mano, vamos a hablar a la gente de este tema. Ninguna como tú. Esta fusión internacional. ¿Cómo se dio esto, hermano? Bueno, la historia de este tema viene que los chicos del merengue de México escucharon una canción mía en Instagram. O sea, es con mexicanos. Y de ahí ellos me escriben a decirme que les interesa hacer una champeta. Y yo les propongo a ellos que sería bueno hacer su género, que es merengue, y meter a mi género, que es champeta, ¿sí me entiendes? Para hacer una fusión, para que la canción suene allá y acá. Y de ahí viene, y ellos me dicen, bueno, haz la letra y envíanos el tema para ver. O sea, la composición de todo el tema es tuyo. Sí, claro. Y yo escribo la letra canción, bonita, bro. Claro, y yo escribo la canción, la producción de Tyson de Produce en Santa Rosa, y le mandé el proyecto. Tyson es paisano mío. Mi hermano siempre ahí. Y ahí le gustó el tema, y enseguida me dijeron, bueno, nos vamos para Colombia para hacer el tema. Porque ellos viajaron, se vinieron para acá, para Colombia. De México para acá. De México para Colombia hacer el tema, la moral. Hermano, este tema, ¿cómo fue la conexión con Prince 06 bueno, y ellos? Prince 06 y ellos son como amigos de hace años allá de México, cuando Prince 06 cantaba como con Daniel. Con Daniel, claro. Bueno, y de ahí viene el conecte y él dijo, no, quiero montar otro artista de Cartagena que es Prince 06. Yo dije, bueno, dile, vaya, porque yo no tengo contacto con él. Sí, porque y cuando estábamos en el estudio lo llevó. Pero está pasando una vaina bacana con la champeta. Que mira, artistas como tú, artistas no, quizás aquí en la ciudad todavía tu nombre todavía no, así, así. No está consolidado y mira cómo se te abren las puertas. Algo está pasando con el género. Así es, claro. El género cada día va creciendo más y se están viendo muchas colaboraciones internacionales. Y como se vienen muchas cosas grandes para champeta, en el nombre de Dios. Este tema, la producción del video, ¿en dónde fue? Bueno, la grabación del video la hicimos, las locaciones son en La Boquilla, en mi corregimiento. La Boquilla. Hicimos, y ellos hicieron una parte allá en México, en Ciudad de México. Bueno, allá fue, hicieron la toma y hicimos la fusión del video. La productora del video. Bueno, aquí en Cartagena hicimos las tomas con Los Costes Paisa. Una compañía nueva que está saliendo. Y allá, ellos, el que editó el video se llama el que Ronald. Ok, de allá, son contactos de él. Él es cartagenero. Ronald Villalba, creo que se llama el muchacho. Hermano, vamos a cantarle un pedazo a la gente aquí en el Peluque, sí, ese tema. Sí, claro, vamos a cantarlo, suave. Cántale a la gente. Hermosa, eres tan hermosa, eres una diosa. Cuando te sonrogan. El tema como merenguito, ay, ya, qué rico. Rosa y mame, gato swing, John System, baby. Se pega. Ay, 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 que me hiciste, que me tiene dando vueltas de aquí para allá, cojo un derecho y quien está allá, y estás, es que tú estás bien bueno y te quiero allá. Ay, 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 que me hiciste, que me tiene dando vueltas de aquí para allá, cojo un derecho y quien está allá, y estás, es que tú estás bien bueno y te quiero allá. Ay, 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 mi hermano, ¿qué se viene nuevo contigo en tu carrera? Bueno, por ahí tengo una colaboración con Cousin Flores y con Case, un artista de Medellín. Y en esta final de mes voy a ir para Medellín a hacer video.
Y eso es lo que se viene nuevo. Mano, también y acá, champeta y acá, con reggaetón y todo fusionado ahí también. Mano, tú eres un pelado de los nuevos aquí. Que, como vuelvo y digo, tú no eres reconocido en la ciudad y te veo que estás trabajando. No, ¿Tú cuentas con algún grupo de trabajo? ¿Qué? Bueno, yo... ¿Tu respaldo? ¿Cómo haces tú? Mi respaldo es mi familia. Mi mamá, mi papá, mis amigos y la moña. La moña que uno hace. Siempre no como con la moña que hago como para tomar ni nada. Yo me gano algo y estoy pensando en qué puedo hacer con eso. Es de que hace una canción así y así, que hace un video. Y yo junto, no, el video también vale tanto. 3 meses, ya junto para el video y hago mi cosa, ¿sí me entiendes? O sea, trabajando yo, tú solo con el rajuño y la vaina. Así, así. Mano, quiero felicitarte porque... Gracias, mano. No es todos los artistas aquí que piensan que tienen esa mentalidad. Todo más así. De uno piensa es vestir bacano, enrumbarse y todo. Busco. Mi sueño es, mira, siempre he sido un artista que sueño con hacer colaboraciones. Voy a decirte, pero uno de mis sueños con el artista que yo quiero grabar se llama John F. Ese es uno de los sueños más grandes de que yo entro a la champeta. Yo decía, yo quiero hacer un disco con John F. Sí, ve. No, mal, así como estoy trabajando, yo sé que se va a dar la oportunidad. En el nombre de Dios, así va a ser. Y ese sí. Es uno de mis sueños. Y también colaborar con otros colegas de género. Sí, Josiste, mi hermano, vamos a despedirnos por hoy aquí la gente le peluque. Ah, bueno. Así que este va mi gente activo, que esto se viene duro, John System, el Peluque TV, gracias por el apoyo siempre. Y que busquen la canción. Y los invito a todos, a todas las plataformas digitales, ninguna como tú, champeta con merengue internacional, haciéndole duro a género, ¿sabes cómo es? Eso es, ahí moral. John System.